¿Qué pedo, cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a Wefer Juegos. En este día te voy a explicar noticias muy, pero muy importantes para ti. ¿Cómo? ¿Qué filtraron de Last of Us Parte 2? Y eso está interesante. ¿Qué va a haber un Battle Royale de ninjas y es gratis y está para Switch y está muy bonito? ¿Y qué Fortnite te va a hacer millonario? Así que nada, hazle con el video. La primera noticia tiene que ver con The Last of Us Parte 2, como te lo dije, y tiene que ver con sus filtraciones. Las filtraciones de este juego son bastante importantes, así que si no te quieres spoilear nada del juego, pues no las veas, no las busques. Antes estaban en YouTube y esto ya había pasado una vez, solo que esto ni siquiera me enteré yo. Entonces estuvo bastante extraño esto, te voy a contar cómo pasó. Haz de cuenta que era un día normal y bonito en YouTube y de la nada alguien subió así una parte de la historia de The Last of Us. Aparte en la pantalla sale como todo el código del juego y pues gameplay, escenas del juego literal, ya de la historia y todo esto. Y ahí estaba, güey, estaba el video ahí nada más como si nada. Millones de personas lo vieron, bueno, no millones, pero muchísimas personas lo vieron. Y obviamente Sony también lo vio, se dio cuenta y ya lo tiró. Así que ya no lo puedes ver, pero si lo buscas bien seguramente lo encuentras. Solamente te quiero decir que, por favor, si no quieres spoilearte, pues no lo busques. Es una tontería verlo si no quieres spoilers. Pero estoy muy emocionado por este juego. Y por el lado bueno, ya nos dijeron que va a salir en junio de este año. Así que pues ya mínimo sabemos que en junio ya tenemos The Last of Us Parte 2. Podemos hacer el tan esperado maratón que quieren de The Last of Us Parte 1 por Twitch. Antes de que sea la fecha en la que salga. Y estamos bien todos con eso. Alguien que seguramente va a jugar este nuevo The Last of Us va a ser el Profe Gamer y nos dice el siguiente mensaje. Hola, les quiero compartir un secreto. Soy gamer, pero mis alumnos no lo saben. Les invito a mi canal donde hay buena vibra y gameplays. Así que por favor vayan a ver al Profe Gamer porque está muy cagado que sea profe y sea gamer. Así que vayan a verlo. Pasando a la siguiente noticia, te tengo que decir que una streamer se la voló. O sea, neta, se pasó de lanza porque es que no consigo cómo dijo esto. A ver. Esta streamer estaba hablando primero super tranqui, o sea, es una streamer bastante conocida, la verdad yo no la conocía, pero te la voy a enseñar, es ella, es esta muchacha, que se llama Invader B. Ella estaba muy indignada porque estaba diciendo a los fans de Twitch que por qué no donan, que por qué no le pagan por el entretenimiento que les está brindando, o sea, por qué demonios se les ocurría que podían estar viendo el stream sin estar dando dinero. Y no solo eso, güey, o sea, no solamente le dijo a sus suscriptores y a sus seguidores y a su lo que sea, o la persona que estaba pasando por ahí, que eran pobres o que no le querían donar o lo que sea. No, también empezó a decir que si no planeaba, o sea, que si tu excusa era, es que no tengo varo para donarte. Ella dijo, y si su excusa es esa, pues entonces mejor váyanse a trabajar, ¿qué están haciendo viendo Twitch? Ella dijo, si tienes tiempo para gastarlo viendo Twitch, es que tienes dinero, pero si no tienes ni siquiera dinero para donar algo en Twitch, pues mejor ni lo veas. Mejor ponte a hacer dinero, pinche estúpido, naco. O sea, neta, casi dijo eso. O sea, neta, está estúpida. ¿Cómo mierda dices eso en cámara? Y lo dices neta. O sea, puede ser que estés haciendo una broma o no sé, algo. Igual te van a hacer polémica de mamadas. Pero, neta, ¿cómo te atreves a decir ese tipo de jaladas en cámara y decir que estaba bien? O sea, neta, no entiendo cómo pasó esto. O sea, ¿qué le pasó por la mente? ¿Qué le pasó por la cabeza? La neta es que no lo sé, pero ya lo dijo y ya lo hizo. En Japón van a hacer una dinámica, por así decirlo, que está bastante cool, pero con un objeto que yo creo que no está tan cool. Pero la neta, el gesto se aprecia. Lo que pasa es que van a donar 100 Famicoms a las familias de Japón que tengan un hijo menor de 16 años para que se entretengan y se queden en casa. Porque aunque no está como una norma que no salgan las personas ahorita ni que los niños se queden en casa forzosamente, pues bueno, obviamente está mejor que te quedes en tu casa y estés tranquilo a que estés saliendo a jugar y pues no sabes lo que pueda tocar tu hijo porque pues es un niño, ¿sabes? O sea, no sabes si va a agarrar la resbaladilla o el piso o algo así y si alguien que ya tenga el virus pasó por ahí. Así que van a regalar las Famicoms, bueno, las van a prestar durante un tiempo a familias. Si tienen 100 y van a seguir prestando cosas,
Estas van a tener algunos jueguillos para que se entretengan por ahí. Y por lo que digo que está padre es por el gesto, porque está chido que te presten la consola, ¿no? Pero, o sea, la neta, ya es como para que te presten una más actual, güey. O sea, no sé qué tanto les gusta a los niños, pero a mí me gustaría. Pero a ellos no sé qué tanto. Pero, pues, si te preguntas quién las está prestando, pues es una organización que se encarga de coleccionar consolas viejas. Así que esto lo explica todo. Square Enix dijo que ya está trabajando en la siguiente obra maestra que van a hacer del Final Fantasy VII Remake, Dust Until the End, Heartbreaks, o sea, neta, ya espero el nombre larguísimo que va a tener esta parte 2 del remake y espero que sea la última parte, pero no lo creo, yo creo que se va a dividir en 3. Dijeron que ya están trabajando en él, que no te preocupes, que no se va a tardar tanto como el otro, y yo no les creía al principio, pero luego me puse a pensar e investigar y dije... Pues tiene sentido, porque cuando anunciaron este también estaban trabajando en Kingdom Hearts 3, que era algo que estaba esperando todo el mundo desde hace años, y aparte en Final Fantasy XV y sus 80 versiones que hicieron. Entonces pues sí tiene sentido que lo tengan antes de tiempo, ¿sabes? O sea, que lo tengan disponible para, no sé, quizás en unos 2 años, puede ser, no creo que el otro año la neta, pero en 2 años no lo veo tan lejos, quizás 3. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí lo tengan listo? ¿Crees que no lo tengan listo? Déjanos en los comentarios. Phil Spencer nos acaba de comentar que ya está listo para enseñarte los juegos gloriosos que van a correr en Xbox Series X y Xbox Lockhart y todos los Xbox que vayan a salir en el futuro. Porque pronto va a haber anuncios. No dijo fecha, no dijo la próxima semana, no dijo ahorita, dijo que pronto. Pero esto puede tener una relación con lo que te comenté de la E3, que dijeron que muchos desarrolladores van a dar sus anuncios un poco antes de la E3, o sea, ahorita en mayo, y otros ya mero en los días que va a ser la E3, que es en junio. Entonces yo creo que sí los van a revelar pronto, yo creo que más tardará a mitad de mayo, ya tendremos anuncios de los juegos de Xbox Series X. Dime tú en los comentarios, ¿crees que sí venga el nuevo Fable? ¿Crees que sí venga el nuevo Halo? ¿Muy chido o qué va a pasar? Ninjala está listo para que lo juegues y se ve bastante bueno. No te voy a decir que se ve increíble porque también veo como que puede tener unos errores. Pero para probar esos errores, para eso va a estar la beta abierta para todos en Nintendo Switch. Así que si tú tienes un Nintendo Switch, que de hecho el juego va a ser para esta plataforma, pues descárgala en este momento para que no tengas problemas después y vas a poderla jugar en estos horarios, porque la neta, o sea, tengo un ligero retraso mental cuando pienso en horarios y neta se me va el pedo total. O sea, si aunque ya me sepa cuánto es, o sea, no sé, si es de aquí a Nueva York son 2 horas menos, me rompo, güey. O sea, no sé, o sea, primero pienso al revés, luego lo pienso bien, o sea, un desmadre. Aquí están las horas, ya, a la verga. Aquí están las horas, si quieres jugar Ninjala va a ser hoy, este día que estás haciendo el video, a esas horas y mañana a la hora que salió hasta abajo. Entonces, ve, juega, disfruta y si te gusta, qué bueno, porque va a ser gratis. Entonces es un Battle Royale de madrazos y es gratis y va a tener pase de batalla y toda la cosa. Se ve bastante bueno. Ya hablando de secuelas y de cosas hermosas del mundo, este news la verdad es que está bastante entretenido, está bastante bonito, tiene buenas noticias. Te quiero decir que Guerrilla Games y PlayStation, supuestamente por unos informantes de mucha confianza, están trabajando juntos para traer una trilogía de Horizon Zero Dawn. Y la verdad yo creo que esto está increíble, porque siento yo que con el juego que tuvimos estuvo de huevos, pero la verdad expandir el universo estaría increíble. O sea, neta sería lo mejor del mundo. También un multiplayer me gustaría bastante, porque las mecánicas de juego y las armas me gustaban mucho, pero dijeron que esto no va a ser pues como de la mano de la trilogía, porque quieren hacer un multiplayer aparte, que sí sea en el universo de Horizon Zero Dawn, pero que no esté dentro de esos juegos, porque quieren que eso sí sean full historia como los pasados. Entonces la verdad yo estoy emocionado, yo creo que sí puede pasar esto, yo creo que no está tan loco de pensar. Y espero que Guerrilla Games haga un increíble trabajo como el que hizo con Horizon Zero Dawn. Ah, por cierto, serían exclusivos de PlayStation 5 obviamente. Fortnite tiene un torneo millonario, pero millonario para ti, porque tiene una bolsa de premiación de 2 millones de dólares. Obviamente no es como que una persona se lleve los 2 millones, pero creo que te puedes llevar hasta 1 millón o un poquito menos. Pero de por sí ya es muchísimo dinero. Si tú eres de los 100 mejores jugadores de alguna de estas competencias que te voy a dejar por acá, que no creo que lo seas, y si sí, pues llévame a algún evento porque te amo, porque eres famoso.
¿no? Ok. Pero, si tú eres alguno de estos, pues vas a poder participar en este torneo. Yo creo que ya lo sabes, yo creo que ya te invitaron, no te tengo que avisar yo. Y, si no, tú, niño genérico de relleno número 5, puedes ser uno de los afortunados jugadores de este torneo y poder ganar algunos premios para tu casa y para tu convivencia y para tu vida y para tu vida en general. Así que tú sí puedes participar en esto. De hecho, el 2 de mayo va a empezar un sistema de calificación dentro del juego para que te metas a la Champions League y puedas jugar por estos 2 millones de dólares. Así que ponte a jugar como enfermo porque el 2 de mayo empieza tu sistema de calificación para el torneo. Alguien que seguramente va a jugar como enfermo para calificar es el siguiente enchufe dorado del día de hoy que nos dice lo siguiente. Hola, subo momentos y clips creepies y graciosos de juegos como Resident Evil, Call of Duty, The Last of Us. Síganme en Facebook y YouTube como Edgar Malo, horror y diversión por maldad. Así que vayan a ver al enchufe dorado del día de hoy, Edgar Malo, por su horror y su maldad y su diversión y porque es muy bueno. Así que por favor vayan a verlo. Pero en otras noticias te tengo que ya se acabó el news del día de hoy. Espero que te hayas entretenido, espero que te hayas divertido y que te haya gustado muchísimo como a mí me gustó hacerlo para ti. Los quiero mucho, por favor vean los demás videos, suscríbanse, pónganle a la campanita. Somos un chingo de enchufes, y nos vemos muy poquito. Pero por favor, sé que pronto lo vamos a retomar, yo también dejé un poquito del canal, pero espero que reviva. Nos vemos, bye.